Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Michelle, que es exalumno de esta escuela. La última vez que estuve aquí arriba fue en mi examen profesional, hace ya unos años. Y bueno, este encuentro, pues, está un poco, digo, basado para aprovechar la oportunidad de tener a estos cinco realizadores sentados en un mismo espacio y ver un poco también qué es lo que los une y qué es lo que los aleja quizás como cineastas. Tenemos aquí a Juan Carlos Rulfo, del cual estamos viendo su última película aquí en Encuentros, Los que se quedan. Podría Así se decir, llama la película. así se llama la película, Los que se quedan. Y bueno, quizás es una caracterización del país, o sea, podría yo quizás definir una caracterización del país y sus conflictos en cuanto al fenómeno migrante con los Estados Unidos. Tenemos también aquí a Coco Schreiber, se está presentando su documental Bloody Mondays y Strawberry Pie. Coco viene de hablarles ya un rato acerca de su trabajo. Su película, para los que no la vieron, es un retrato mundial acerca de la soledad, a veces muy íntimo, a veces muy cerebral, pero bueno, es un retrato épico, intimista, quizás. Tenemos aquí a Luis Ospina, que Luis viene de llegar de Colombia justo ayer, no lo habían visto. Aquí se está proyectando su última producción, que se llama Un tigre de papel. Es el retrato de un personaje y bueno, no solo el retrato de un personaje delirante, sino que también es el retrato de las personas que lo tratan de encarnar a través de sus puntos de vista. Tenemos a Yulene Olaizola, egresada del CCC hace una semana, igual que Juan Carlos, hace no una semana, hace 10 años. Ah, bueno, él no se ha recibido. Yulene, su documental Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, es, digamos, bueno, el retrato de su abuela y su ayudante, y cómo el retrato de estas dos personas crea un tercer personaje, también imaginario, no sé, quizás por su excesivo carácter, quizás si no es imaginario. Y bueno, finalmente tenemos aquí con nosotros a Godfrey Reggio. Sobran un poco las palabras, bueno, al presentarlo, director de Anima Mundi y de la trilogía del Catsi, Koyaanisqatsi, Nakoikatsi y Powakatsi. Y bueno, ustedes saben, sus películas son poemas a este planeta, a sus virtudes y a sus conflictos, ¿no? Digamos que el punto que une a estos cinco cineastas es que son cineastas de la subjetividad. Son cineastas que al retratar la realidad, de cierta manera se están buscando a ellos mismos. Eso puede ser más evidente en algunos trabajos porque son relatos acerca de la intimidad, como quizás puede no ser tan evidente a veces porque pueden ser retratos muy
cósmicos, poéticos y menos psicológicos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Esto es lo que me interesa a mí hoy en día, es verlos, obviamente, como, primero que nada, como poetas del cine documental, viendo el documental quizás como este punto medio entre la ficción y el reportaje. Quizás me equivoco, pero para mí el documental tiene el carácter inmediato del periodismo político, y tiene el lado más, bueno, la búsqueda de puesta en escena y del punto de vista más poético que puede tener el cine de ficción, ¿no? El cine de ficción como el ejemplo de la máxima manipulación de la realidad, ¿no? Lo que quiero aquí preguntarle a los directores es un poco cómo empieza su búsqueda cinematográfica, y cómo cada uno de ellos identifica en su instinto y en su espontaneidad los elementos cinematográficos que van a impulsar la creación de una película, ¿no? O el inicio de la creación de una película, las imágenes, los sentimientos, los conflictos. Un poco eso es lo que quiero investigar, ¿no? Para ver una vez más qué es lo que los une y qué es lo que los separa. ¿Quién quiere hablar primero? Godfrey, would you like to? Thank you. So, first of all, let me say that for myself, it's not rational. What I don't sit down and put a piece of paper and say, gee, what film am I going to try to make? I don't think that's the way to make film. If that's the way you're going to make a film, I suggest you be an insurance agent. So it's, film is passionate. Film is something that is, like all great things, something we don't understand. It has to come from deep within. And I would like to use a word that I think is very important. The word is interest. It seems like a simple word, but let's look at the etymology of that word. It means interesse. It comes from the Greek. Interesse means that which you are within. You are only interested in that which you are within. The tragedy of most of our lives, 8 out of 9 of us, or 9 out of 8 of us, is that we have no interest. We've been entertained to death. We've been preoccupied, in Coco's film, from the boredom that is attending this modern way of living. I was a teacher for many years, and I learned early on that whatever a kid was interested in, that's what you should support. I don't care if it was guns or drugs or whatever it happens to be, or poetry, whatever it is, whatever you're interested in, you are lucky if you have an interest. So for filmmaking, it's all about passion. It's about, if you're going to approach filmmaking in an intellectual way, then I would say don't be a filmmaker. It's got to be something, as we all said many times, that you have no other choice to do. Now, having said that, I want to say something else. It's very important. It's not important to be important. It's important to be. Capito? Okay? And I say that because of what Coco was talking about. She wanted to be famous and all of these things. It's important to be, because now, and there's a reason for me saying this. What I'm going to say is, it doesn't matter what story you tell. It does not matter at all. It's the storyteller that matters. You've had that experience. It's the personality of the person.
It doesn't matter what the story is, it's how well you tell the story. You could be talking about nothing. It's how well you talk about nothing. It's all about the energy, the passion that you bring to what you're doing. So it's about the storyteller. It's about interest. And then once you get to that point, then you have to do what I call due diligence. You can't just think that, you're God's gift to creation and you have a camera and you're going to go out and make a film. It doesn't work that way, or in my opinion, it doesn't. One has to suffer to make a film. If you can't suffer, then you can't make a film. That might sound very Catholic, but it's very real. Okay? For myself, I do a lot of pre-visualizing of the film. We're talking about borders now, right? Of narrative. It's very important for me, the power of limits, and that's what I take this word border to mean. Border indicates a limitation. The very essence of film is framing. That very frame lets you re-see something that all of us might miss in its ordinariness as we live our lives. Filming is creating a frame to bring attention, focus. It's not by accident that when you film, you have to focus the lens. Well, you have to focus the film besides the lens. So I guess what I'm saying is that once you start, the framing something is very important. It's like bookends. Once you have a bookend, a beginning and an ending, then, and you put a frame around something, I want to tell you a secret. You might think what you're putting into the film is what the film is about, but it's not what you put into it, it's what comes out of the film. By virtue of putting a frame around something, putting bookends on something, all of us have this need to create meaning. And the meaning will be different for each person, no matter what you intend to put into it. I also want to say, because how important it is, in film, in poetry, in anything that portends art, it is only the form that has meaning. Nothing else has meaning. You might think that you're putting all kinds of things into the film, but if you don't study the form or the language or the syntax of what it is you want to do, if you don't get on top of that, then your film is going to be messy. It'll have no center of gravity. So what I'm trying to say is, if you're going to be a filmmaker, I would try to find the form or the language in which you wish to manifest this subject. My experience as a filmmaker is that all of this scripting aside, which I think is essential for me, I'm not saying for you, all changes because that's all words. Once you start shooting the image, if you're attentive, if you're willing to listen, that image will speak to you and tell you how to arrange it, tell you how to edit it, tell you whether you should use it. An image has a voice, and at the end of the day, we're dealing in a visual medium. It doesn't matter whether it has narration or no narration or music or sound. It's a medium that is visual, and you must give attention to the syntax of a visual language. And some people have that intuitively, and others can learn it. I think it can be learned, not from a teacher, but from experience. So maybe I'll leave it there. We have other people on the line. Difícil empezar esto. Creo que, bueno, voy a hablar en particular de mi proceso, especialmente al hacer este documental, Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo. Y ahora que estoy empezando con el desarrollo de otro proyecto que no es precisamente documental, pero no importa porque creo que el proceso es básicamente el mismo. Y creo que tiene que ver con, bueno, ahora que se redefinió la palabra interés, pienso entonces en aquellas cosas que me interesaban a la hora de escoger hacer esta película, que para los que no la hayan visto es básicamente un retrato sobre mi abuela y sobre un inquilino que vivió en su casa de huéspedes, el cual falleció, y ella sospecha que pudo haber sido un asesino serial.
Bueno, cuando escuchas esta sinopsis, pues normalmente surge algún interés, ¿no? Un interés por saber si fue un asesino, si no fue un asesino. Pero creo que los intereses que yo tenía al hacer esta película no van por ese lado. Tienen que ver más con razones personales, de descubrir a mi familia, descubrir a mi abuela en particular, y al mismo tiempo el hecho de descubrirla a ella hace que me descubra a mí misma. Entonces todo surge a partir de una necesidad personal de hablar de un hecho familiar que me marcó desde que era niña. Eso lo tenía claro desde el principio y tenía claro que tenía una historia potencialmente interesante por cómo fue sucediendo. Pero a partir de ahí uno empieza a trabajar básicamente de manera intuitiva, empieza a juntar como los elementos en los cuales, los elementos que te despertaron interés, quizás no sabes bien por qué, de pronto pueden ser básicamente elementos como un espacio o un personaje o una forma de encuadrar. En mi caso tenía el espacio, que era la casa, esta casa de huéspedes, que sabía que era interesante en sí. Quizás no sabía por qué y a qué iba a llegar con ella, pero sabía que era un punto de interés. Y pues después viene un largo proceso, creo, de jugar, experimentar con estos pequeños elementos que uno va juntando, que no sabes muy bien hacia dónde los vas a llevar, pero tienes la esperanza de que al final, como dice, ellos te digan qué hacer y te digan cómo editar y te digan cómo encuadrar, te vayan diciendo cuáles son las decisiones correctas. Pero a veces ese proceso lleva mucho tiempo y no encuentras esas respuestas, ¿no? Creo que ahí es donde viene ese proceso de sufrimiento que dice Godfrey, donde viene, creo que, el trabajo más difícil, que es tratar de encauzar todos estos intereses que tiene uno en algo en particular, en descubrir un tema o una reflexión final se podría reducir en la palabra tema, ¿no? A veces uno trata de definir cuál es el tema de su película y cuando la está haciendo no lo tiene claro, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas se resuelven hasta que estás haciendo el corte final. Creo que ahí lo difícil es descubrir este interés que te generaron todos estos elementos, hacia dónde los vas a encauzar y qué le puede encontrar la gente a esos intereses personales tuyos, ¿no? De qué forma estos intereses personales se van a volver algo más universal y los vas a poder compartir con ese público. Yo me tardé, sufrí en ese proceso. Creo que uno siempre tiene la esperanza de que lleguen, pero cuando no llegan, pues uno tiene que remitirse a las cosas más sencillas, que es los intereses que por primera vez te movieron a fijarte en alguna cosa, aunque sea, como digo, hay películas que pronto surgen simplemente por elegir una locación. No necesariamente sabes de qué se va a tratar la película ni de qué quieres hablar, pero hay algo que te mueve y que te dice que ese lugar tiene que ser filmado por alguna razón. De la misma forma que conoces una persona y algo te dice que esa persona tiene que terminar en tu película, pero a lo que voy es que todos esos procesos son muy intuitivos y el trabajo creo que viene después, cuando ya los logras tener, tratar de construir algo con eso, ¿no? Pues yo creo que aquí entre cada uno nos vamos complementando, y pues se tomó el tema del interés, ella lo retomó. Yo diría que yo hago documentales para saber más. Si yo supiera todo lo que hay que saber sobre un tema, yo no haría un documental. Por eso también no creo que, por lo menos en mi trabajo documental, yo trabajo siempre sin guión. Me dejo llevar por una intuición, una mirada. Y no quiere decir que uno no haga un guión. El guión tarde o temprano lo tiene que hacer uno, pero en otra etapa. Yo no creo mucho en los guiones preliminares, ni tampoco en esa fea costumbre que hay ahora del pitching, que es como una especie de reality para cineastas documentales. Entonces los documentalistas tímidos no tenemos mucho chance para ganar en esos concursos. Entonces, pues sí, yo hago los documentales para saber más sobre algo. Realmente la curiosidad es un elemento grandísimo en mi trabajo. Y yo he trabajado tanto la ficción como el documental.
Y, por ejemplo, cuando trabajo ficción, sí trabajo con un guión muy detallado. Y para el documental, pues no. Realmente, pues el guión se va desarrollando, es ya una vez se ha filmado el material o a medida que se va filmando y cuando se está, sobre todo, en el proceso de montaje. Entonces, pues yo diría que, ya que estábamos hablando de límites entre ficción y documental, yo diría pues que la gran diferencia sería entre el control, que es la ficción, y el azar, que es el documental. Realmente, ese yo creo que es uno de los grandes debates ahora del cine moderno, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo uno y de lo otro, ¿no? A mí también me interesa mucho es el documental reflexivo, el documental que está cuestionando los mecanismos y dispositivos que usualmente usa el documental para decir la verdad o la mentira. Eso es un gran elemento de mi trabajo desde una película anterior que yo hice hace casi 30 años que se llama Agarrando Pueblo o Los vampiros de la miseria, donde se cuestiona cierta ética del documental, sobre todo el documental de miserabilista o lo que se llama poverty porn. Y el último trabajo mío, pues que es Un tigre de papel, que es digamos un producto de ese primer trabajo que yo hice hace 30 años, en el que realmente ya trato de probar pues que los dispositivos y mecanismos que tiene el documental para decir la verdad son los mismos que se puede decir para la mentira. Entonces, pues yo también parto de una gran desconfianza sobre el oficio que yo tengo de documentalista, tanto que en este momento no he podido pensar en otra película después de haber hecho la última, porque realmente me siento un poco desnudo al haber hecho esa película. A mí no me gusta esa frase de representación de la realidad. Yo me remito más a la definición fundacional que dio John Gerson en el año 28 cuando vio Moana, que dijo que la primera vez que se usó la palabra documental, él dijo el documental es la interpretación creativa de la realidad, o en inglés dijo actuality, de la actualidad. Me gusta mucho esa definición, y porque es una definición donde ya está incluida la subjetividad, porque siempre ha habido todas estas teorías de que el documental es la verdad, o que hay el cine directo, o que el cine ojo, todas estas cosas. Eso realmente son discusiones bizantinas. Entonces me gusta mucho más esa definición porque incluye la subjetividad. El documental no puede pretender ser la verdad ni la realidad porque uno está escogiendo, existe lo que dijo él, pues el encuadre, qué está dentro del encuadre, qué está fuera del encuadre, qué está dentro del montaje, qué está fuera del montaje, qué texto se editó y qué texto se dejó. Entonces siempre hay una gran subjetividad y es utópico pues darle ese carácter de verdad al documental. Entonces, yo creo que el documental moderno tiene gran parte de subjetividad, que también ha sido producto de la revolución tecnológica a partir de los años 80, de los medios digitales, de que ya cada persona pues, puede tener acceso a una cámara de video pequeña, puede hacerlo en su computador, y el documental ya es muy difícil de definir. Entonces es porque digamos el discurso narrativo de Hollywood ya está muy codificado. Lo que inventó Griffith con base a Dickens sigue siendo igual en las películas de Hollywood. Es un sistema que se repite y se repite. Lo que Raúl Ruiz llama el conflicto central. Cada película de Hollywood se puede ver desde ese punto de vista que es una persona, un grupo de personas tratan de hacer algo y una persona y un grupo de personas tratan de impedir que esa persona haga eso. Todas las películas de Hollywood se pueden analizar desde ese punto de vista. Sobre todo ahora que Hollywood se está basando en remakes y en cómics, ¿no? Entonces es muy, muy, muy fácil llegar a deconstruirlo así tan fácil. En cambio, el documental se ha vuelto una cosa que no sabemos qué es como un objeto volador no identificado. Es como una especie de cajón desastre donde cabe todo. Entonces, yo haría una comparación tal vez
con los géneros literarios. En el documental se puede hacer lo que se hace en la literatura, es decir, puede ser un ensayo, puede ser un diario, puede ser unas memorias, puede ser un retrato, puede ser un poema, en fin, eso es lo rico del documental, y por eso yo creo que hay un gran interés ahora en el documental, porque ya estamos cansados de este discurso repetitivo de Hollywood que no lleva a ninguna parte. Gracias. Coco. Oh, I have my own mic. Well, what to add? You know, I was just listening and then floating off in my mind and then picking up stuff. And, you know, the way you make films, you just pick up stuff, turn it into something you think is a film. And suddenly I heard the word limit, so apparently we're talking about limits. Okay, and then I thought about the painter in my movie, and I said I dreamt all these people up that are in my film, but he was the exception, because I would never have thought of a person who is painting numbers, and somebody, I forgot who, told me, I know this guy who is painting numbers. That's the only sentence she told me, you know, and it went away again, and I thought about it again. I thought, who is this guy? Which kind of weird person is painting numbers, and what for, and how long? And then while I was listening to you, I thought, this is a guy who, by limiting himself, that's all he does, he opens up a whole world of imagination, because he says when he's painting his numbers, he's not thinking about his numbers, he's just floating off in his mind, and your mind is, you know, beyond limits. And I always say that I don't believe in judgment. It's very difficult, but because we judge 4,000 times a day everything. I advise you and myself not to do that. You know, when you watch a film, don't have an opinion about it, don't think about it, just let it go in your mind, and someday something will come out of it. But even though this is my theory, when I heard about this guy, I immediately judged him. I didn't even know anything about him, but I thought immediately, this is an artist, it's a trick to attract attention. You know, I thought, these artists always have these stupid tricks to, it's not real art. This is what I thought. So anyway, I went to visit him, and I went with my cameraman and soundman, and they're very, you know, rude guys, not impressed by many things. They travel half the world filming killers and seals and underwater and on the moon, so they're not impressed by anything. And then we met this painter, and we stood in front of his canvas with all the numbers, and we just shut up. We didn't say anything. We were moved. My soundman was moved to tears, and I don't know what happened there. We were just staring at these little numbers, but it conveyed a whole universe for us. And if you speak about it, like I do now, you feel really silly, because it's impossible to get it across. You have to see it for yourself. So I think this is a guy who limited himself in the worst or best way and gained the whole universe. So I don't know what that has to do with this whole topic, but that's what I wanted to add. Okay. Bueno, tengo mucho interés por cada uno de los que están acá y tengo muchas cosas que aprender. Pero bueno, a mí me pasó esto que, bueno, yo no, me cuesta trabajo diferenciar entre ficción y documental, sino más bien me imagino que en los dos hay finalmente las mismas cosas que resolver, y es tener el interés por esta historia, o este personaje, o esta estructura, esta forma de contar, o esto que tú estás tratando de descubrir de ti, y narrar una historia, bueno, contar algo. Entonces, en todo este tiempo, bueno, yo salí del CCC, o estoy en el CCC,
Y lo que me dio la escuela, a final de cuentas, es aprender que existe el tiempo. Y el tiempo en el cine es muy importante. Pero bueno, en este proceso del tiempo que le da uno esperar a entender las cosas, es porque sí hay un interés de saber cómo contar algo. Yo sentía que no tenía como muchas ideas ni nada que contar en general. Cuando me metí a la escuela, a mí lo que me gustaba era la fotografía, la cámara, el sonido y la música, principalmente. Yo soñaba con musicalizar las películas de mis cuates. Pasó una cosa muy concreta, que fue la muerte de mi padre, que me empujó finalmente a sentir que las cosas se van, que el tiempo es limitado, que mi padre, bueno, era escritor, y que algo que tiene que me dio finalmente es este sabor por la palabra y por el contar las cosas, por el sabor de la gente, por aprender a querer a la gente. Y al mismo tiempo, a escucharlas y a sentir el sonido del tiempo con el que cuentan las cosas. Fui a buscar a la gente que tenía que ver con mi familia, que fue por ahí por donde empecé, y me llevé el descubrimiento de veras ya no saber nada de mi padre, porque todos estos personajes que fui conociendo tenían que ver supuestamente con él, porque fui al sur de Jalisco donde él había nacido y donde todos ellos tenían que ver con él. Mi padre se fue de ahí cuando él tenía 5 años. Mi abuelo era hacendado o propietario de varias, muchas tierras, y los que quedaban ahí eran todos los peones, mozos, arrieros de entonces, gente de más de 100 años. Ahorita ya murieron todos. Pero en el indagar y el preguntar, y simplemente por el hecho de interesarme, ¿qué pasaba atrás de mí antes de que yo naciera? Fui encontrando todas estas historias, y todo este sabor por contar, y todo este tiempo por narrar, y además, ubicados en este paisaje, que tenía también ese sabor a tiempo, un paisaje muy arrugado, muy, muy cansado, muy lleno de batallas y de historias, que también era un personaje. Esas dos cosas me han seguido enseñando tanto. Cada vez que me siento perdido en no sé en qué, trato de acordarme de que el cine se trata de buscar personajes, sean personajes palpables o no. Pueden ser sentimientos, pueden ser esos paisajes, pueden ser gentes, pueden ser palabras, pero el saber que tú andas por todas partes tratando de buscar a ver dónde está eso que sí sabes que te busca, que te gusta, pues te hace vivir, ¿no? Y te hace un poco como emocionarte y tratar de buscar la forma de contar. El pretexto es encontrar ese como cascarón en el cual pueden caber todas estas cosas, y en el cual estás hablando de tiempo, estás hablando de memoria, estás hablando de palabras, estás hablando del lugar en el que vives, y eso es inacabable, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo necesitas para poder entonces terminar de descubrir todas las posibilidades para poder contar todo esto, ¿no? Y ya no estamos hablando de la parte del drama. Yo creo que la imagen en sí tiene su propio drama cuando tienes este entendimiento que te interesa, que te busca, te interesa porque lo estás buscando, porque tiene algo muy particular que tiene que ver contigo, ¿no? Por ese principio personal, porque nació de ti, de ese impulso muy íntimo, pero que te empuja a seguir buscando algo que te guía, ¿no? Para entender este mundo, esta realidad que te tocó vivir y que puede ser muy, muy chiquita tal vez, ¿no? Puede ser tu abuela, puede ser esos grandes paisajes de Mr. Rayo, que para mí es así como el perfecto ejemplo de saber esperar, de tener ese tiempo para ver y descubrir lo que hay dentro de las imágenes, ¿no? I just want to say one thing. Please stop making sense if you're going to be a filmmaker, and be sensuous. Film is a passionate medium. So if you're approaching it in a rational way, stop making sense. Bueno, okay, estamos hablando acerca de la subjetividad cinematográfica, obviamente como el principal motor e impulso del individuo hacia personajes, paisajes, objetos, pero digo, es evidente que quizás en una parte de este proceso tan, tan subjetivo, uno, digo, como obviamente yo, habiendo pasado un poco por la escuela de cine y clases de documental y todo eso, como que siempre estaba la cuestión de tratar
encarnar los argumentos alrededor de la subjetividad cinematográfica, pero siempre poniendo un peso acerca de la búsqueda de la objetividad, ¿no? Quizás hoy en día ya la objetividad ya es un término un poco difuso, ya no lo cuestionamos tanto porque ya tenemos como más la misma revolución tecnológica digital de la que hablaba Luis, nos permite ser como entes ya plenamente subjetivos y no estar cuestionando tanto el proceso objetivo por el cual probablemente uno tiene que pasar, no en la inercia primitiva que guía un proyecto, pero ya cuando obviamente uno está como tomando decisiones técnicas, quizás sobre todo en el montaje, hablando de documental y no en la ficción, porque uno ya está como construyendo más a fondo probablemente las imágenes, pero les quería preguntar un poco dónde está ese equilibrio y en qué parte del proceso, si acaso se lo cuestionan, dónde se encuentran las decisiones objetivas y la búsqueda de la objetividad técnica, ¿no? En sus diferentes experiencias a lo largo del proceso creativo de una película. Of course, I don't believe that objectivity exists. We, you know, filmmaking is quintessential a point of view. A point of view, by definition, is limited. You know, the story of the elephant, okay? It's absolutely all philosophy, all dogma, all anything, all engineering, all the mathematics, all of those are subjective attempts to try to give fixed meanings to things. The beauty of life is it is not fixed. It is in a state of fluidity. When something is fixed, when we have objectivity, then I think we fall into isms. And scratch the surface, there's an ism within us all. This is the danger of school. It can become an ism. It can teach you the fixed way of doing something. It can make too much sense. So please, the beauty of life is our own subjectivity, our own complete uniqueness. No one has your voice, and no one has the voice inside of you. That it is subjective, we should, I think, praise. So I don't think there are any rules. I think you have to find within yourself. You have to risk, as I said yesterday. You have to leap, and the net will appear. You know, Goethe has that great quote, whatever you can do or think you can do, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. This is the essence of subjectivity for me. Bueno, lamentablemente creo que cuando uno empieza a levantar un proyecto, necesita la aprobación de los demás para que este se lleve a cabo, ya sea para conseguir dinero o para que te lo aprueben en una escuela, ¿no? Lo cual fue mi caso. En ese momento, pues tienes que entrar a tratar de ser, ahora sí, objetivo y explicar el porqué de todas tus razones, ¿no? Es un proceso medio contradictorio porque justo estás tratando de encontrar esas respuestas para ti mismo y al mismo tiempo tienes que explicárselas a los demás y hacerlas ver viables y razonables, digamos. Entonces empiezas a enfrentarte a tener que escribir una sinopsis, un argumento, un tema, una premisa, que se usa mucho en esta escuela, después un guión, ya sea para el caso de ficción o documental. Y entonces tienes que hacer ese ejercicio que quizás tú no quisieras hacer desde ahorita porque estás esperando a que este tiempo llegue, pero pues tienes que de alguna forma respaldar todo eso que tienes en la cabeza revuelto y compartirlo con los demás para que coincidan o no coincidan y te den su aprobación. En ese sentido, coincido con Luis, estos ejercicios de hacer un pitching o hacer una carpeta, cuando apenas estás juntando los elementos, pues se puede volver algo un poco frustrante y quizás cuadrado en el sentido de que antes de que empieces a hacer la película ya estás haciendo una cantidad de juicios y de tomando una serie de decisiones que pues probablemente van a cambiar, ¿no?
En ese sentido, creo que esos ejercicios son importantes y funcionan, pero hay que dejarlos a un lado a la hora de la realización. Y hay que dejarse sorprender, a pesar de que uno ya tuviera toda una idea preconcebida. Creo que el verdadero momento de la creación empieza cuando dejas todo eso a un lado y te dejas sorprender por lo que vaya ocurriendo. Y en una de esas te das cuenta que la película que tú querías hacer sobre... para descubrir si una persona era un asesino o no, pues no tiene nada que ver con eso, y en realidad habla sobre el cariño que le tienes a tu abuela, por ejemplo. No lo sé. Creo que la clave está en eso, en dejarse sorprender, y aunque uno tenga que pasar por todos estos procesos que son muy racionales y en los cuales uno trata de hacer sentido, digamos ahora stop making sense, pues en ese momento tienes que hacer sentido, ¿no? A fuerzas, para que la gente crea en el proyecto, para que tú mismo creas en algo y tengas una línea sobre la cual trabajar. Creo que lo interesante es después olvidarte de todo eso, revolverlo y volver a empezar como de cero, ¿no? Sí, yo creo que se podía hablar es de los orígenes de lo que es un guión. El primer cine que se comenzó a hacer, que hicieron los Lumière, que hicieron Méliès, era un cine sin guión. El guión surgió de una necesidad económica, ya cuando las películas de Griffith se pusieron cada vez más complicadas, entonces ya había que explicarle a un productor: necesito 25 caballos, una casa, esta casa hay que quemarla, todo esto, apuntarlo, y así, por eso es que existen ahora los guiones en las películas. Y esta deformación que creó el cine de ficción se filtró al cine documental. Entonces es una camisa de fuerza que nos tratan de poner para llevar a cabo una idea que no necesita de un guión. Es una deformación traída del cine de ficción y que nació de una necesidad económica. Entonces, pues, cuando yo hago un proyecto documental, yo siempre hago todo falso. Todo son mentiras, el presupuesto, la premisa, el tratamiento, todo. ¿Por qué me voy a...? Eso solo se hace es para ganarse una convocatoria, una beca o esta cosa. Entonces, pues si vamos a mentir, mintamos desde el principio. Porque ¿qué es el cine? El cine es contar una cantidad de mentiras para posiblemente llegar a una verdad. Así se puede definir todo el cine, ¿no? Nosotros vamos al cine y vemos a Robert De Niro y a, digamos, Meryl Streep, y nos conmueven, nos hacen llorar, nos hacen reír, y siempre sabemos que ellos son Robert De Niro y Meryl Streep, pero nos crean una realidad, una verdad a punta de mentiras. Entonces, esto me interesa mucho, esto de que el cine todo son mentiras. I do exactly the same. I write a proposal which is me thinking out loud, and I write what I think it's going to be and I want to explore. But then I visualize the people that are in the film fund. And why are they in the film fund? Because they failed as a filmmaker. So they're really lousy at that, and they are going to judge my proposal. So I do the same as you, quite handy. I change a bit, make it easier for them to understand. I think they will grasp, they're intelligent enough to get it. Let's not go beyond that. And yeah, you fake a lot of stuff to get the money, which is a good thing. And I really wrote the screenplay or the script for myself, because I knew when I would mention the name John Malkovich, they would, you know, give me the money anyway. It's so simple how that works. What were we talking about? Subjectivity and objectivity. Where is the objectivity in this process of subjectivity? Where is objectivity? I don't even know what that means. Screenplay. Yeah, you know, but it's so easy to ask a question. And I could ponder on this for months, but I'm not going to do, because I don't believe in objectivity. Okay. Yeah, I can't even give you a couple of minutes on... I know that you can, with your technical professionality and everything, you know, you can show objective shots. You can make believe that it's objective.
but they never will be, because it's what, it's my vision on life. It's what, where I put the camera and what I do and what sound I put under it. I make you believe stuff. That's what filmmakers do. So maybe the only objectivity is, yeah, not even that, what's in front of your camera. It's always different. For instance, when we filmed Mocha, the guy in the desert, when we had finished the interview, we walked back with all the camels out of the desert, and the sun was setting. It was really beautiful, and he said, I have to make a prayer. The sun is going down. Would you like to film it? And I thought, no, that's not what the film is about, but all the colors were really beautiful, and I thought, why not? Let's film it. So he started to pray, you know, bend over and wash the sand out of his face. And then I heard the sound of a cow in the middle of the desert. You know, now this is objectivity, because it was definitely a cow, but there are no cows in the desert, so we were all lost immediately. And I heard it again. I looked at the sound man, but he's always very, don't disturb me. I'm concentrating on the sound, so he was no help. And then I realized it was the ringtone on his cell phone. And that's what we think. We think, oh, nomads in the desert, far away from civilization, they don't have cell phones. Of course, it's very handy to have a cell phone in the desert. You know, you don't have to walk away 2 days on your camel and say, yeah, I'm coming home for dinner. You can't just call. So I heard all the... But he was so quiet and in his prayer that he didn't pick up. And all the messages, you heard the tones coming in, you know. And then suddenly I thought, I'm filming the best shot of my film. You know, and I looked at the camera and I thought, how many meters are there on that roll? Is it going to run out? This scene took 4.5 minutes. And then when he was finished, he got up, you know, shook off all the sand, walked quietly towards the camera, pulled out his cell phone and said, oh, they never leave you alone, don't they? And I thought, fantastic, everybody's going to accuse me of manipulating, you know, that I gave him a cell phone. But I thought this will be the winning scene in the film. But here's life. It didn't fit into the film. It didn't work. I mean... every time I put it in there, the film went dead. You know, it wasn't working. So I just watched it 1,000 times and enjoyed it, and that was that. And then later, I thought, I made a trailer out of it, so you can find it on the internet. You can see the trailer, but it's only 1.5 minutes. So we manipulated that as well. Yeah. So objectivity, I have no clue. Not in my life. Never been. I don't think it's important, and this won't be for everyone, but I don't think it's important that the person you pitch understands what you say. What's most important is that the person thinks you understand what you say. So there's a big difference, and I think that's what we were saying in another way. Okay, bueno, quizás alguien tiene... preguntas objetivas. Me quería preguntar al panel una pregunta que hacemos muy constantemente: si es importante o no es importante saber la diferencia entre ficción y documental. Bueno, yo creo que es muy personal. A mí me ha pasado que según como uno descubre las imágenes, de repente ocurren cosas con las imágenes y el espectador que tienes como resultado algo muy especial, y dice, y por medio del espectador te das cuenta que ellos piensan que es una ficción. Que pareciera que el documental tiene que ser alguien hablando a cámara diciendo algo interesante o inteligente, te da una respuesta inteligente o una pregunta inteligente o una respuesta sonsa, no sé. También la televisión creo que un poco ha contribuido a que el formato tenga que ser una forma. Pero yo creo que el cine comenzó siendo documental, digo, el cine comenzó siendo cine, una cámara, la realidad, y a sentir lo que dice la realidad y capturar esas imágenes. Por eso decía que en las escuelas es muy interesante de repente salir a la calle y enfrentarse con la realidad y tratar de contar algo y descubrir de sí mismos
descubrir, que cada quien descubra cómo son con la realidad. Y en ese sentido, aprender a contar. Well, there's a big difference. I mean, no, there's not. Okay, here we go again. No. The big difference is that I want that if you go to a documentary, you have to be 100% certain or to be able to trust a filmmaker that what you see is real. It's not, you know, not asked of the people again to do this, or could you rephrase that, or could you sit here and walk from here to that. Obviously, sometimes you have to do that a little bit. It's impossible to wait in an ambush until this person walks by. Then, you know, it would take 10 years to make this film, so you do certain stuff. But everything that you see, at least in my documentaries, is real. And I want that if I look at other documentaries, everything is real. It's found in reality and nothing is manipulated, although everything is manipulated, but let's not get into that. But it becomes a different film because with what you do with it, how you make the scenes and how you orchestrate the whole film, then it can become fiction for the viewers, but it's still real. It's just my view on reality. I don't know how many people have asked me, especially with this wonderful world film about the homeless, that it was fiction. I said, it's not. It's all real. I just composed it in a way they are, to their environment, does justice to how they live. You know, these homeless people, a couple of them, they are very imaginative, and one of them is schizophrenic, and he lives in a very imaginary way. So I wanted to show that, so I composed it the way he is looking at the world. But then people think you fictionalize it, but I didn't. I just shot everything that is real and then composed a film out of it. But it is real. So I really want to break, I really want that everybody knows that if you put the label documentary on it, it is realistic. And in Holland there's always this big discussions, especially at ITFA, because we have some very famous filmmakers who take actors for their people in the movie. Or there is this famous story of a Dutch famous, very famous filmmaker that it's a very moving scene where a guy who is a veteran soldier, he's only 19 years old, there's this one tear rolling down his face and the camera is on a dolly going in. And when I looked at it, I thought, this filmmaker is very professional. She was ready. She had the camera set up. She probably knew this was going to happen. But I thought, I was busy making a First Kill. I knew that people who have gone through a tremendous trauma don't start to cry until they're 40. It takes 25 years until you know, they're all, it's impossible for them to show any emotion. So I thought, how is it possible that there is a tear here? And then I heard of the sound man, who is my sound man. He told me that she had taken an onion and he made him sniff the onion so she could get a tear. Now I already said it's a she, but the good part is that now in Holland we have named an award, and it's called the Golden Onion for the filmmaker who fakes the best scene. So you know, that's good in everything. Yeah. Okay, thanks. I want just to follow up maybe on ITFA. This is the biggest documentary festival in the world. 160,000 people come. Last year we inserted a fake documentary into the program, and only three people knew: me and the director of the festival and the filmmaker who we invented. And then we gave everybody who watched all of the films a ballot, and we asked them to identify or nominate what film they thought was the fake documentary. Out of the 300 films we played, there were 96 films that people had nominated, thinking that they were fake. Even the Werner Herzog film you will be showing here, Encounters, it came actually number two in terms of voting. This is like, for me, a discovery
television documentaries. There's no possible way it could be fake, but it's Werner Herzog, so everything is fake. Just to, I guess, say that the audience distrusts the image, or we were trying to really provoke this same kind of discussion. Yo quería insistir en eso sobre la diferencia realmente entre la ficción y el documental es entre el control y el azar. Es decir, si vamos a hacer como una comparación, el cineasta de ficción es como un arquitecto, trabaja con planos, como un cineasta, ¿no? El documentalista es como un squatter que se mete en un tema y vive ahí y no sabe qué va a hacer, no está construyendo una casa. ¿Puedo comentar algo al respecto? Yo sí te lo rebato. O sea, yo sí creo que en un documental, y un poco de esto pues queríamos también, o queremos hablar en este toda esta semana, pues creo, porque lo veo en los documentales que miro, que son construcciones obviamente de la realidad, son muy construidos también, distintos que la ficción eventualmente, pero por supuesto el documental también tiene narrativas, puede ser o un documental en un determinado tono, con un determinado estilo, puede ser más poético, puede ser más cínico, puede ser más observacional, puede ser más expositivo, puede ser más cuestionador o interpretativo, en fin, hay como muchas maneras, obviamente, de representar o de representar la realidad. La materia prima, y eso... o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Coco, o sea, obviamente siempre hay una premisa de que con lo que trabajas es real, pero luego sí viene todo un trabajo de construcción de tu película, o sea, de tu historia, y que eso sí es un espacio y un tiempo artificial finalmente, es como una hora, hora y media donde tú tratas como de plasmar algo, contar algo, pero eso no, ya no es la realidad, esto ya es un artificio, o sea, esto ya es una película. Entonces, a mí me interesa mucho, digo, quizás Luis, pero también los demás si pueden como ahondar en eso, ¿cómo es que se construye un documental? Porque la verdad no tenemos, o sea, sabemos acerca del lenguaje cinematográfico, el tiempo, el espacio, los shots, los planos, un poco el abecedario de la ficción. Pero ¿cuál es un poco como, o sea, cómo construimos? Sí, entiendo que muy intuitivamente, pero también sí hay una parte donde construimos, igual nos lo inventamos, pero sí construimos nuestras películas documentales, con muchos elementos, de hecho, ¿no? Con música, voz en off, con el testimonio real, con luz, o sea, entonces, bueno, hablemos un poco de esto en concreto, que también creo que puede servir mucho, y quizás empezamos con Luis, si los demás quieren decir algo al respecto también. Pues es que todo lo que es cine es artificio, ¿no? Lo que creíamos que eran películas completamente documentales, por ejemplo, las primeras películas de los hermanos Lumière, ya se sabe ahora que eran construidas. Él hacía salir a las personas de la fábrica una, dos, tres veces, a veces parece que le dio indicaciones, usted señora, parece ahí, cruce así, usted salga así. Eso que creíamos que era lo más objetivo, hasta eso era una construcción, ¿no? Quizá las películas más documentales son las de Andy Warhol, la del Empire State Building, eso sí sería completamente documental. O el beso de Edison, ¿no? Que ahí puede haber dirección de cómo se tenían que besar, ¿no? Entonces, sí, pues sí, el documental es una construcción, es artificio también, porque es cine, todo lo que está englobado en el cine es artificio. Pero yo sigo insistiendo en eso, o sea, en el documental hay ese carácter de azar que solo se da en ciertas películas de ficción, o sea, las películas donde hay improvisación y cosas así. No sé. I think when you define something and use a word, you can also limit your subject. So the very term documentary can be limiting to the essence of what we're trying to get at when we talk about what it is, the difference between fiction and whatever is
we're talking about, documentary. I think, obviously, there are many paths to the source. In other words, let's look at the world we live in. There's now docudrama, historical novel. These are all of the borders are disappearing by virtue of the enormous complexity of everything around us. We might say the documentary lives we live are actually science fiction. In other words, there's no limit. I'm trying to say that if you want to make a film, yes, study what these differences are, but recognize that you can be a monster of grace. You can be someone unique in your representation, in your interpretation, because there, in that sense, while it's important to know what's going on in the past, there are no rules to what is inside of the voice of you, because no one's heard that voice before. Bueno, desde el punto de vista de la escuela, que creo que es importante, creo que lo que ha pasado, es, tomando esta idea de Jeffrey, de ello, es que creo que el proceso sería tratar de encontrar un poco cuál es la voz de cada quien, y que cada quien pudiera definir, decidir qué es, cómo utilizar toda la media, cómo utilizar las cosas para poder contar lo que está enfrente de él. Hay unos que pueden, quisieran construir las escenas, otros quisieran dejar que las escenas fluyan, no sé. Pero sí es muy importante el trabajo interior de cada quien para saber qué, y no el cine. Porque estamos hablando del cine allá, todo lo que le ha pasado al cine, pero no de lo que cada quien sí necesita o le está pasando o puede usar para, ¿cómo decir? O cómo enfrentarse a ese exterior que finalmente lo tienes que vivir y saber contar. Es como los cronistas. A Nueva España llegaron los cronistas a contar lo que veían. Y luego hay interpretaciones de eso que se vio, de lo que sintieron, ¿no? Sobre lo que veían. La literatura es la literatura completa. Hay crónica, hay cuento, hay muchas otras cosas que son ya las maneras muy subjetivas de cómo interpretar esa realidad dentro o hacia afuera de la cabeza. Pero la realidad está ahí. Si tú quieres, ¿cómo la puedes representar? Pues yo creo que eso es una cosa que cada quien tiene que trabajar en su interior, y es un trabajo muy largo o muy corto. Pero yo creo que hay que estimular el autoconocimiento, pienso yo. Una pregunta. Yo quisiera no hacer un comentario, pero me tengo que regresar un poco porque perdí la oportunidad. Eso ha sido una discusión permanente en la escuela, todo este rollo de la ficción y el documental. Yo realmente no desde mi punto de vista, yo lo veo como cine, todo el asunto. Yo fui operador de cámara, fotógrafo, bla, 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 y cuando un actor no llegaba a una marca, pues se volvía documental, por lo menos desde el punto de vista fotográfico. Había que seguir ese hombre porque no llegó, y cuando se metía al boom había que hacer una corrección inmediata y una improvisación a una cuestión que supuestamente es rígida y construida. Finalmente, yo creo que todo es una especie de fantasía, o sea, el director y el director de arte hacen una escenografía, pero una vez que corre cámara, pues ya se está documentando lo que está sucediendo, aunque haya estado previamente construido, como si fuera un documental sobre un edificio, en donde las paredes se vuelven, o la construcción de un museo, está el museo hecho, después hace un documental en un museo donde filmas gente caminando y haciendo cosas en un espacio físico, es un set. Y todo finalmente es lo mismo. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con Luis en todo. O sea, me encantó la aproximación que el guión es una lista de necesidades, de compras, una lista de traigan arena aquí, pongan allá y necesitamos una cámara, un rollo. Entonces yo creo que deberíamos en la escuela integrar las dos cosas plenamente y no estar separando una cuestión tan definitivamente como la otra. La película de Julianne es una película que podría verse desde el homenaje a la abuela, a la casa, o el misterio este del hombre que si mató o no mató, o tiene 1500 ángulos y navega en el mundo del cine, ni sin género, sin documental, ni en ese sentido, ni ficción. Yo sí quiero que la escuela
tenga incorporado, aparte los making ofs, ¿no? Eso es otra historia, pero eso es ya más televisión. Pero en términos de creación, pues yo creo que las dos cosas son cine y tienen y son igual de poco objetivos, ya que a ti no te gusta la objetividad. Y la nube permanente en el CCC es esa, que la objetividad como que no tiene mucha entrada, a veces aquí rebota por el tinaco, ese tinaco de metal captura objetividad y la destruye, la manda al centro de la tierra y la saca en China y en lugares así. A veces hay ciertas explosiones volcánicas en Asia que sale una lata que dice CCC. Sí, nada más, bueno, estoy totalmente de acuerdo, en ambos casos hablamos de una construcción, de construcción. Sin embargo, yo sí veo una diferencia muy importante entre documental y ficción, y es que en documental se trabaja con gente real que está interpretándose a sí misma. No, digo, yo he estado con... En ficción tú puedes matar al personaje, no pasa nada, ¿no? En documental no, a veces quisieras matarlo, ¿no? Tienes enfrente, sobre todo cuando hablas, tienes enfrente a algún político, ¿sí? Y no puedes hacer eso. Y eso sí es muy importante, porque además lo que pongamos o no pongamos de esa persona en pantalla pues puede tener efecto en no solamente la vida de esa persona, podemos ser justos o podemos ser injustos. Yo también, nada más, sin embargo, a diferencia de lo que decía Juan Pauco, en la ficción también ya existen estas ficciones donde los actores se interpretan a sí mismos y tienen nombre y apellido y son personas reales y no están actuando, digamos, una historia impuesta, sino que están siendo ellos mismos, que es la misma función que tienen en el documental. Entonces, en ese sentido, creo que ni siquiera eso se podría usar como para diferenciar uno a otro, porque cada vez vemos más ficciones construidas a partir de gente real que se interpretan a sí mismos y cuentan su historia real, simplemente que tratando de controlarlos más o no, pero pues creo que ahí la ficción se ha acercado muchísimo más al documental y esa línea ya ni siquiera se diferencia entre si son actores o no son actores o si son personas reales, ¿no? En esta línea, bueno, quiero decir que hablando del resultado final, en la ficción lo que queremos ver es que parezca a la realidad. Y al contrario con la ficción, es que cuando el éxito es cuando parece a una ficción, una historia. Could I respond to that? It's my turn. Yes, it's true. But it's very funny to me that when we look, I get all my inspiration of fiction. I really like fiction. I don't really have any hero, documentary heroes. And it's very funny that if you put in front of your fiction film based upon a true story, it has more meaning. And it's such bullshit, because if the fiction, I don't know why we want that. Apparently we want to experience that everything we're seeing, that it happened for real, add something to it. But if the fiction film is done really well, I mean, when I saw E.T., I didn't think he didn't exist. I mean, this creature was alive for me. Or if the Titanic sank or not, who cares? You have to make a great film. So even though I said earlier on, which I really meant, is that everything that the audience should be able to trust the maker, that documentaries, everything is real. But the whole discussion between real and fiction and documentary is beyond me, because it's just forms of art that we love to watch. Pues bueno, mi pregunta es más bien una preocupación, que desde que yo tengo entendido que cuando el positivismo decide invertir en la creación de las máquinas fotográficas era porque tenían ellos el propósito de hacer una representación de la realidad, y la realidad iba a ser eso, ¿no? Iba a ser como
esta imagen. Sin embargo, los creadores de la imagen, los inteligentes, sabían que esta, o sea, desde el punto donde ellos pusieran la cámara, estaban creando, estaban generando un discurso a través de la imagen, y por eso, pues desde que existe la fotografía, hay autores, ¿no? Y no hay como, bueno, si existe también la fotografía de archivo que no tiene autor, o que simplemente intentaba retratar la realidad aunque se salieran las cosas de la mano. Pero lo que yo voy con todo esto es que de alguna manera existe una convención cultural, y digamos que no en unos, o sea, en los foros de debate de una comunidad como en la que estamos, bueno, si entendemos que hay límites y que las descripciones y que todas estas generalizaciones no tienen como una importancia. Sin embargo, en la audiencia, que es como lo que a mí me preocupa, para la mayoría de la gente la ficción es como una manipulación y no es real, y la es documental, entonces es una realidad. Entonces yo no sé si sería necesario, o sea, finalmente creo que estas congregaciones, estos congresos podrían ayudar a generar un término nuevo para que cambie el sentido de la convención de lo que es el documental, o sea, como volver a definir el término y que quedara claro, ¿no?, en términos generales, culturalmente. Bueno, yo creo que más que tratar de definirlo, habría que no definirlo y decir esto es cine, no importa si es documental o ficción. Creo que eso está pasando, ya hay muchos festivales donde no hacen esa diferenciación, digamos, donde las películas de ficción compiten contra las de documental en igual de circunstancias, o hay festivales que exhiben películas de digamos, una película que se hizo pensando que era un documental, pero compite en un festival como ficción y en otro compite como documental. Entonces creo que más que definirlo, habría que no definirlo y decir esto simplemente cine. Ahora, en mi experiencia con el público en general, es que hay una gran confusión entre qué es un cortometraje, qué es un documental, qué es una película. Y a mí lo que me ha pasado es que me felicitan porque mi película no es... Me dicen, es que tu película es un documental, pero parece una ficción, felicidades, eso es como algo bueno. Resulta ahora que si no les parece documental, entonces está todo bien, ¿no? Y entonces hay gente que está asustada en el sentido de que los documentales no parecen ser interesantes, y en el momento en el que ven un documental que no es el que están acostumbrados a ver en la tele, creen que es una ficción simplemente porque no es el documental que ellos tenían concebido como definición de documental, ¿no? Creo que el público sí está muy desorientado en general entre esos aspectos. Mi mamá confunde lo que es cortometraje con documental, por ejemplo. El hecho de que sea documental, todos creen que es corto por alguna extraña razón. Y ese debate sigue existiendo incluso en la Academia de Cine aquí en México, ¿no? De pronto dicen que un documental no puede estar considerado en la categoría de mejor película porque es un documental. No tiene los méritos para estar ahí porque es un documental, no es una película, digamos. Entonces creo que sí hay una confusión súper grande, pero la respuesta no sería poner una tercera definición que se llame docuficción, sino quitar todas las definiciones y decir esto es cine, sea del género o método que sea, ¿no? I'd like to just add that while we're having this intellectual and important discussion about the difference between fiction and doc, we could also remember that cinema's a business. And in terms of business, they've already told us what a doc and fiction is. For docs, you get very little money and no audience. For fiction, you get a lot of money and a lot of audience. And it's unfortunate. Ahora hay un intento que es de usar ficción y no ficción. No sé hasta dónde de ese término, pero cada vez se usa más en lugar de documental, non-fiction film, ¿no? Bueno, quiero dejarles saber que nos ponen en una situación muy difícil, ¿no? A los que estamos por hacer un documental, porque ustedes nos dicen que hagamos lo que queramos y que rompamos las reglas y que entonces vayamos con nuestra idea a tope y dejémoslo todo. Pero enseguida aquí está el director de la escuela y aquí al lado están nuestros maestros, que están esperando una carpeta con ciertos lineamientos bastante definidos y bastante difíciles de mover. Entonces, yo me haría una pregunta un poco utópica, que es cómo, no llamándole de ninguna manera, sino yo le llamaría proyecto, de qué manera podemos presentar estos proyectos que tenemos, ¿no? Que queremos
realizar a la brevedad y que quisiéramos que coexistieran con la escuela también, ¿no? Porque de alguna manera también aquí estamos. Yo te diría una cosa, que lo que más educa es el mal ejemplo. Entonces te sugiero que hagas tu proyecto y lo presentas en ambas categorías. Así tienes más posibilidades de ganar. A mí me interesa mucho saber lo que ustedes sienten sobre la narrativa del documental, ¿no? Cómo ustedes le dan en esa subjetividad, cómo construyen el discurso del documental para hacerlo más interesante, para hacer que tenga también como una línea, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes sienten, no sé, en sus casos, porque yo supongo que cada documental es diferente, pero qué es lo que ustedes sienten para hacer sentir, ¿no? En qué momento aquí voy a meter esto. No sé cómo voy a hacer sentir al público con esta historia que está formada por pedazos de realidad. Abel Gance. Do you all know who Abel Gance is? Mm. Abel Gance is the Frenchman in 1924-25, did Napoleon, that big extravaganza, three screens. You know of Abel Gance? Yes. Abel Gance said that when cinema was created, the human being had an extra sense added to the person. And please, it's not to obscure your question, but to go back to the essence of cinema, which is visual, as opposed to, say, radio, which is completely audio. Abel Gance said that with cinema, we attained a new sense. We can now hear with our eyes. And so whatever narration you do, realize that medium is a visual medium. It's what the narration, whether it's going to be overlay or the people who you're actually, making the movie about, or whether it's going to be interview, or whether it's going to be sound, like we heard, let's say, in an extraordinary way for me in Coco's film last night. It made punctuation. It made sound, not trying to give the sound of where you were, but it used sound in a way to be dramatic. So that's what I could say. I was just listening to ourselves, the couch people. Well, you know, we've made films and we've done this for a while, so what we are doing here, we are talking about our philosophies and about, you know, it's getting really in the higher realms of making films. And I think lots of people have practical answers. How do you make a narration? What do you do? What are your sound tricks? And it's like we've forgotten that we, of course, we use all this, but it's so obvious to us how, you know, that it took 10 years at least of learning that. But yeah, so maybe we could do another CCC only on practical stuff. But for the narration of a story, I always look at fiction for the very logical storytelling, the opening sequence, the introducing of your characters, the antagonist. It's very old, it's ancient, it's from the Greeks, and it works really well. And if you follow that path, then you can throw it around and do with it as you like. And another trick that I find really helpful is that when you have no clue where to start or what to do, you take, for instance, the place where you want to film, the house, or the person you have in mind that you want to portray, and you take your, I don't know if that's a Dutch invention, we have a clock to time your eggs with, the egg timer, and you put it on 8 minutes exactly, not more, not less, and you think about this subject, put the clock on 8 minutes and start to write, and don't stop, don't look for mistakes, just go on writing. I assure you that in those lines that you are writing, there is one sentence at least that will reveal to you what you want to do, something that you can continue with. And this funny trick is in a really stupid book. It's called How to Write a Screenplay in 21 Days, and by Vicky King. And I don't know if you've seen this film by Robert Altman, The Player. Oh, yeah. And everybody hates this book. And The Player, of course, is played by Tim Robbins. Is, of course, everybody despises this type of person from Hollywood. And in the opening
a shot that takes forever, like 3 minutes, he closes the drawer of his desk and you see this stupid book laying, because that's what people want in Hollywood. You know, write a story in 21 days. But you should buy this book. It's really handy. It tells you all the tricks. You just don't have to write it in 21 days. Take 21 years for all I care. So, okay. That's it. Bueno, yo quería tomar un lenguaje que había platicado Godfrey, que es el de la música, que expresaba, que nos lleva a ese mundo también de la subjetividad y que nos conecta a través de un lenguaje amorfo con todas las formas que a la vez estamos viendo y que nos hace viajar por esa subjetividad, que se parece al mundo de los sueños. Y tocando este tema, porque es algo que yo he visto en las películas, en los documentales, es esta línea que podemos definir o no definir entre la realidad y el sueño, este lenguaje que ahora no podemos alcanzar a tocar en este mundo que va a una velocidad que no conocemos, es lo que nos, de alguna manera, nos lleva a encontrar un lenguaje propio dentro de lo documental y a relacionarnos con ese mundo a través de este nuevo lenguaje inventado. Entonces, yo quería tocar el tema del sueño dentro de sus películas, porque de alguna manera el cine se parece al sueño, que en una cosmovisión lo podemos ver como una ficción, algo que está como fuera de nuestra realidad, y en otra es lo que más nos conecta con la vida. Bueno, aprovechemos la respuesta a esta pregunta también para sacar conclusiones, empezando por... As I said yesterday, your question is bigger than what my answer can be. This would, you know, I don't know how to answer that. You know, we all make different kinds of movies, so I wouldn't know how to, without really boring everybody now and taking a lot of time to try to figure out what it is that is the depth of that question. I understand, but it's much deeper than the words, I feel. Cinema, dream. I mean, look at the first cinema. That people thought it was actually like a dream, and they went running out of the theater, or it was like they couldn't explain it. So I don't really, please, with all respect, I don't know how to answer the question. I do want to say this, though, that I think, I want to take on what Coco said, that maybe you're asking for something practical. I want to go against that and say that the most practical thing you can do today is to be idealistic. And what I mean by that is we're living in a media, in a time where the mechanical conveyance of the image is disappearing as we speak. The projector's going, the camera's going, the editing machine is gone. We're no longer in a mechanical medium, we're in an electronic medium. All bets are off. If we had the Lumière brothers or whoever founding cinema in the 19th century, someone is going to have to refound, maybe with your idea of how to rename what we're doing. We're at a point where someone is going to give birth to something, and we're all going to say, "Gee whiz, look at that! Why didn't I think of that?" So I'm saying it might be a big mistake only to be referencing the signposts of the pasts, because those are disappearing. They're gone. They're not there. We're in a brand new world, and that's why I mentioned to you, you have this opportunity to be a monster of grace, to create something totally unique. And I would think the school wants to do that, that the school is not here to teach you how to make a movie. The school is here to give you this luxury, if you wish, or this opportunity to not do anything else but focus on this, if you wish,
the school is trying to help you walk for the first time. And you don't teach a baby how to walk. The baby starts to walk by looking all around. So I think you're in a great time to refound what it is we're talking about in cinema, or doc, fiction, etc. Bueno, yo nada más para concluir, retomando lo que había preguntado Emo, que creo que es una preocupación que surge cuando estás estudiando aquí, de pronto tus necesidades no se compaginan con las de la escuela, y creo que por suerte esta escuela no tiene reglas tan estrictas. No sé si hay un reglamento, se supone que cada año lo hay, pero yo nunca lo he leído. Pero esta escuela tiene la ventaja de que esas reglas las puede romper. Y creo que los proyectos a los que mejor les ha ido en general son aquellos que, independientemente de lo que te diga la escuela, rompes esas reglas y sigues peleando eso que tú quieres hacer, a pesar de que vaya en contra de lo que te dicen los maestros, ¿no? En mi caso fue lo primero que tuve que hacer. En la escuela está prohibido hacer largometrajes, o estaba prohibido. Entonces, primeros ejercicios, creo que somos varios los que ya hemos roto esa regla, y pues creo que se trata de seguirlas rompiendo lo más posible. Creo que eso es lo que también te va impulsando de alguna forma, ¿no? Bueno, sí, además, pero también el mundo allá afuera es diferente. Es decir, es interesante que ustedes conozcan lo que se pide que se haga, para que ustedes a partir de ahí puedan ser ustedes mismos. O sea, no es nada más vamos en contra de, sino conscientemente sepan ustedes quiénes son. Yo insisto en eso porque creo que es como que su corazón sepa quién es, qué quiere. Pero necesitas una base. Si es eso de estar en contra de una línea de cómo construir un proyecto, pues el chiste es saber cómo eres tú también. Y tal vez en la escuela es el lugar en el que sí te das cuenta de cómo eres. Al momento de plantear un proyecto con Juan Paco, que además también se le bota la canica, es muy interesante esa botada de canica que tiene, porque a mí me dejó mucho. Y el chiste es que ustedes aprendan a botar las canicas para todas partes y aprendan ustedes mismos. Ese es el gran momento. La materia botar canica. Bueno, sí, soy yo. Evidentemente no hay fronteras ya genéricas. Estamos hablando ya de cine en un estado donde el cine ya ha evolucionado, donde de repente quizás hoy en día, si Albert Miles hubiera hecho Salesman, igual hubiera hecho una ficción a veces acerca de este tipo en vez de un documental. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo tono, ya no es James Cagney y el Salesman de Albert Miles. Hoy las actuaciones ya son mucho más similares a la manera en la que nosotros actuamos y nos comportamos y proyectamos sentimientos, que la manera como lo hacía Humphrey Bogart o los personajes de Griffith. Hay que tener un sentimiento de curiosidad, de explorador muy muy fuerte y latente, esa pasión, y cada uno creo que asumiendo esta búsqueda se ubica. ¿Acaso eres más un cineasta de ficción con tintes de documentales y con una secuencia de animación, o eres un documentalista purista que está tratando de representar estéticamente la objetividad? ¿Por qué no? Existen casos. Hoy en día realmente no existen fronteras. Su curiosidad y su voracidad es la que va a definir dónde se ubican en este mundo donde los géneros pues cada vez están dejando de existir, digamos, en este cine subjetivo. Entonces, bueno, espero que este encuentro haya desatado cuestionamientos, sobre todo, y certidumbres también. Muchas gracias por asistir.